Intensa fue la jornada de este jueves en el Coliseo de la Federación de Badminton. Cuatro jugadores guatemaltecos lograron su acceso al cuadro principal del Guatemala International Challenge: Kevin Cordón, Rodolfo Ramírez, Geymar Jumblers y Rubén Castellanos. En la primera ronda cayeron Rodolfo Ramírez contra el sembrado número uno del torneo Pablo Avian por parciales de 21-11 y 21-17 y Rubén Castellanos fue derrotado por el portugués Pedro Martins por 16-21, 21-17 y 21-16 y los badmintonistas que avanzaron fueron Kevin Cordón que derrotó 21-9 y 21-7 al checo Jan Frolich y Heimar Jumblers al austriaco Luca Braver sembrado 3 del torneo por 21-19 y 21-18. En segunda ronda Kevin Cordón Venció al brasileño Daniel Payola por 21-15-21-9 para mantener la racha ante el sudamericano con 7 victorias y 0 derrotas. Y Heimar Humbles cayó en un juegazo contra el brasileño Igor de Oliveira por parciales de 21-16, 12-21 y 21-8. Los cuartos de final del Guatemala International Challenge quedaron encuadrados con el español Pablo Avian contra el danés David Overnoster. Kevin Cordón ante el italiano Giovanni Greco, el cubano Osleni Guerrero ante el brasileño Igor de Oliveira y el español Ernesto Velázquez se enfrentará al israelí Misha Silverman. Todos los juegos de cuartos se disputarán este viernes a las 3 de la tarde en el Coliseo de la Federación de Badminton.